Íñigo Errejón demite y la política española está tal que así. El partido mayoritario de gobierno, el Partido Socialista, que llegó al poder a través de una moción de censura para supuestamente acabar con la corrupción, está involucrado en casos de corrupción. Mientras que el socio minoritario de gobierno, Sumar, que llegó a la política para acabar con el machismo, está implicado ahora en casos de agresiones sexuales. La ironía se explica sola. Íñigo Errejón dimite y deja la política en mitad de una ola de acusaciones por acoso machista. Errejón se explicaba así en un comunicado en el que venía a decir que era una basura de persona en el ámbito privado, pero que lo era porque así podía ser mejor político. No ha hecho, por supuesto, ninguna referencia a violencia machista o a las acusaciones que se están vertiendo sobre él en estos momentos. Además, decía que dimitía, cuando en realidad es más bien que le están expulsando. En cualquier caso, se vuelve a cumplir la máxima, la ley que repetimos una y otra vez en este canal, y es que aléjate lo máximo posible de un hombre feminista. Los aliados suelen ser los más peligrosos. Y seguramente sea porque como ellos son malas personas y gente de la que es mejor estar alejada, pues piensan que el resto de hombres somos iguales a ellos y por eso nos tratan así. Pero no, amigas, tranquilas, para evitar estar cerca de babosos y gente así, lo único que tenéis que hacer es alejaos del hombre feminista. Con eso ya tendréis bastante camino andado. Vamos a ver cómo contaban el caso de Errejón. Íñigo Errejón ha dimitido como portavoz de Sumar en el Congreso tras ser acusado públicamente de violencia machista por varias mujeres. El escándalo comenzó con una publicación de la periodista Cristina Fallarás en Instagram, en la que una mujer denunciaba de manera anónima haber sufrido maltrato psicológico a manos de un político de Madrid, a quien describió como el indignado social. Aunque el nombre de Errejón no aparecía explícitamente, pronto fue identificado en redes sociales, lo que disparó la atención pública. Un tuit señalando a Errejón acumuló más de 200.000 visualizaciones antes de ser eliminado. Pero esta no es la única acusación contra el líder de Más País. En junio de 2023, otra mujer denunció en Twitter haber... En junio de 2023, es decir, esto viene desde por lo menos hace más de un año. Es decir, el público en general ya sabía de estas actitudes de Íñigo Errejón desde hace más de un año. Por lo tanto, dentro de su partido, dentro de Más País, dentro de Sumar, debían saberlo desde hace mucho más. Porque cuando una cosa sale a la luz, sale al público, es obvio que en privado ya se sabe desde hace tiempo. Por eso cuando ahora vayan a soltar a todos los perros contra Íñigo Errejón para intentar lavarse ellos las manos, pues recordad que todos lo sabían y nadie hizo nada. Y no hicieron nada hasta ahora. ¿Por qué? Porque quizás ahora Íñigo Errejón se había tornado una piedra en el zapato y esta ha sido la forma política de quitárselo del medio. Haber sido acosada sexualmente por Errejón durante un evento feminista. En su relato narraba cómo había sufrido tocamientos en varias ocasiones durante esa noche, a pesar de haber intentado poner límites. Aunque el hilo fue eliminado, su contenido quedó registrado, describiendo el impacto emocional del incidente y la incomodidad vivida. Desde Sumar se está debatiendo cómo gestionar esta crisis y si será necesaria una respuesta colectiva. La dimisión del portavoz no solo marca el futuro del propio Errejón, sino que también deja a su partido en una encrucijada crítica en el escenario político. Hombre, en una encrucijada no, yo diría que lo ha dejado como los mayores hipócritas del reino. Y la crisis que están intentando gestionar no es que hayan ayudado o apoyado a un supuesto machista, sino cómo les va a afectar esto políticamente, que es lo único que les interesa. En cualquier caso, al margen de que esto haya sido todo una campaña política para quitarse a Íñigo Errejón del medio, lo cierto es que Errejón quizás ha cometido algunos errores en su carta de despedida, porque en el tuit, en ese comunicado, ha venido a admitir que tenía malas actitudes en su vida privada. Y ojo, esto, bueno, podría manchar su imagen y quedar ahí sin más. Pero cuando llegan las denuncias de violencia sexual a la policía, quizás la carta de despedida de Íñigo Errejón va a reforzar el testimonio
de las víctimas. Porque no, no se va a quedar en algo político. Elisa Mulia denuncia a Errejón a la policía, que ya le investiga por 3 episodios de violencia sexual contra ella. Ojito, Errejón, que lo mismo te acabas de meter en un lío. Y vamos a ver un poco más en profundidad la denuncia de esta mujer, que hasta donde yo sé, y por lo menos hasta ahora, es la única que le ha denunciado ante la policía, señalando directamente a Errejón. La denuncia de Elisa Mulia contra Errejón: me empujó sobre la cama y sacó su miembro. Ahora vamos a ver exactamente cómo cuenta la historia, pero atentos a esta parte. Los hechos por los que está denunciando ocurrieron en septiembre de 2021. Yo ante esto lo primero que pido es cautela. No porque Íñigo Errejón haya hecho daño a España desde la política, ahora cualquier acusación contra él va a ser cierta, si no nos estaríamos convirtiendo precisamente en feministas y en la izquierda, en el hermana, yo sí te creo, a pesar de que no haya pruebas. Si fue en 2021, ¿por qué esperas hasta ahora para denunciar? En cualquier caso, sea violencia sexual o no, lo que sí parece claro es que Íñigo Errejón no era la mejor persona del mundo, como él mismo ha admitido en su comunicado. Pero vamos a ver lo que relata esta actriz. Dice: el ex portavoz de Sumar invitó a la actriz a tomar una cerveza y ambos fueron a una cervecería de la zona de Ópera en Madrid tras el evento. Según consta en la denuncia, el dirigente mostraba una actitud seria y fría, aunque hasta ese momento sí había mantenido una actitud buena hacia ella. Esa misma noche, la actriz tenía intención de acudir a una fiesta que organizaban unos amigos suyos en la capital. Por educación, invitó al portavoz político y este accedió, para sorpresa de la actriz. Una vez en el interior del vehículo que habían solicitado para desplazarse, Errejón toma una actitud dominante y pone 3 reglas a la presentadora. La primera es que no se alejase mucho de él esa noche. La segunda, que si lo hacía, no se fuese a más de 20 metros de él y regresase en un minuto. Y la tercera, que esa noche le diese un beso. Mulia reconoce que en ese momento se sintió violentada y cortada, aunque decidió guardar silencio por ser quien era. Yo de verdad que estas actitudes, por ser quien era, ¿por qué se le da ese aura de, yo qué sé, a una persona simplemente por ser un político? Son personas exactamente iguales. ¿Por qué hay esa atracción por el poder? ¿Por qué esa necesidad de poner a alguien en un pedestal? Simplemente porque se esté llevando un pastizal de dinero público. En fin, y continúa. Ya en casa de los amigos de la actriz, el dirigente muestra actitudes violentas contra ella y en privado comienza a besarla y tocarla por distintas partes de su cuerpo sin su consentimiento. En un momento, narra la denuncia, la empujó sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril. Mulia narra que en ese momento se sintió paralizada y no consintió nada de lo sucedido. Es decir, que si esto es cierto, ojo, si esto es cierto, que eso tendrá que verlo la investigación, pero de ser cierto, resulta que tenemos a Íñigo Errejón dando lecciones de moral, de consentimiento a los hombres españoles cuando él no respetaba ese consentimiento. Lo que me resulta extraño también es que se produjese una especie de violación o de agresión sexual en una casa cuando la chica estaba rodeada por amigos suyos. Pero bueno, como digo, no vamos a ser feministas ni vamos a negar estas denuncias. Vamos a dejar que la justicia siga su curso ahora que está en manos de la policía. Pero según avanzan las horas, parece que no va a ser solamente un caso aislado. No se trata de un caso aislado. Mujeres denuncian en cascada los abusos sufridos por parte de Errejón. Yo de verdad que no doy crédito a estas cosas. ¿Cómo puede ser que este hombre llevase, supuestamente, insisto, haciendo estas barbaridades durante años a decenas de mujeres y no hayan decidido denunciar hasta ahora? ¿De verdad está sirviendo el feminismo de algo? ¿O el feminismo les está enseñando precisamente que cuando un hombre es feminista con poder las acosa, en realidad tienen que callar? Bueno, pues en realidad puede ser que sí les estén enseñando precisamente esto. Atención a esta parte. Yolanda Díaz salía a denunciar esta situación, a decir que ellos ya estaban iniciando un proceso de investigación, etcétera, etcétera. Pero atentos a las notas de la comunidad. Hace más de un año, una chica denunció públicamente una agresión sexual de Errejón en un bar, como dice otra nota, y además el intento de Sumar de ocultar lo ocurrido, enviando a la diputada Loreto Arenillas
a convencer a la víctima de no contar nada. El hilo lo acabaron borrando y desapareció, pero afortunadamente sigue archivado y sí se puede ver que la chica que estaba denunciando esta supuesta agresión sí que contó cómo la había llamado una tal Loreto, que era amiga de Íñigo Errejón y que más tarde se enteró que era diputada de Más Madrid. Es decir, que Yolanda, ahora lecciones feministas, ninguna. Porque esto ya lo sabíais desde hace más de un año. E Íñigo Errejón no ha estado solo en esto. Por supuesto, Pedro Sánchez también ha salido a intentar que el fuego no le llegue a su parcela y ha señalado que da todo su apoyo a Yolanda Díaz mientras desprecia a Íñigo Errejón. Pero Pedro, amigo mío, Yolanda también debía saberlo. Y en realidad, tú también, desde junio de 2023. Irene Montero debe ser en este momento una de las mujeres más felices de España, pues ya sabéis el odio que se tienen Pablo Iglesias e Irene Montero y Íñigo Errejón. Aunque claro, quizás precisamente Irene Montero no debería levantar demasiado la voz en este tema, teniendo en cuenta lo que tiene metido en casa. Recordemos, por ejemplo, el episodio entre Pablo Iglesias y Mariló Montero. Recordad una vez más que este es el tipo de gente, insisto, no sé cuánto de verdad tendrán estas denuncias que están empezando a salir contra Errejón, pero él mismo ha admitido que era una basura de persona en su vida privada y con su gente cercana. Esta es la gente que nos da lecciones de moral cada día, que por ejemplo se negaban a responder a Vito Quiles porque este era un malvado fascista. Israel les acusa de dar alas a Hamas. ¿Ustedes se desvinculan de esas acusaciones? Que la rueda de prensa no va así. ¿Qué le parece que la Complutense le atribuya delitos, señor Errejón, a Begoña Gómez? Es de extrema derecha la Universidad Complutense. ¿Usted por qué no condena a la organización terrorista? No le contestaba porque se pensaba que era moralmente superior, a pesar de que en su vida privada ya sabemos cómo era. Pero como digo, es muy importante tener en cuenta ante este escándalo que esto no es algo única y exclusivamente de Íñigo Errejón. Errejón llevaba en terapia por adicción al sexo y a algunas sustancias desde hacía meses. ¿Me queréis contar que nadie en Sumar, nadie en Más Madrid sabía de todo esto? ¿Que nadie con los rumores que había tras esa denuncia de 2023, que esté yendo a terapia por esto, etcétera, etcétera, sabía nada hasta ahora? Yo no sé por qué, pero a mí me da que esto ha empezado, no digo que no sea cierto, pero que se ha destapado precisamente ahora. Porque por lo que quiera que sea, Errejón ya no interesaba que estuviese en primera línea política y esta ha sido su forma, su manera, de quitárselo del medio. Veremos si en el futuro esto puede llevar a una coalición o a un acuerdo entre Sumar y los podemitas, porque de ser así, se confirmaría el porqué de este escándalo con Íñigo Errejón. Y para terminar, simplemente recordad una vez más cómo manipula esta gente un tuit de hace unos días. Resaltaba una noticia que dice que Iberdrola ganó un 50% más que en 2023 y Errejón se ríe de ellos como pobrecitos, etcétera, etcétera. Pero si clicamos en la propia noticia que está comentando, señala precisamente que ese 50,4% viene de unas plusvalías millonarias registradas por la venta de activos en México. Es decir, que no han ganado 50% más porque les esté yendo mejor el negocio, etcétera, etcétera, sino han vendido unos activos que tenían en México y eso contablemente se imputa como beneficio, pero en realidad, quitando esto, el beneficio habría sido un 18% aproximadamente, bastante distante, bastante diferente de ese 50% que nos quería vender. Pero como siempre, que la realidad no te estropee un buen titular o en este caso un tuit. Así que ya sabemos, el PSOE relacionado con la corrupción y Sumar con el machismo. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.